Bienvenidos a otro vídeo de Trenero. Bueno, hoy toca Trainz A New Era con esta unidad. Sí, he dicho bien, con esta unidad. ¿Os acordáis que el miércoles pasado tuvimos un accidente? Hoy lo vamos a evitar. ¿Cómo? Previniendo el futuro, ¿vale? Hoy iremos rectos, bien rectos, y espero, bueno, cambiaremos la aguja. Pues nada más, y seguiremos hablando en el vídeo, a ver qué tal se nos va. Así que nos vemos en el juego. Vaya. Estamos aquí con la 449 que va a salir, bueno, que aún no ha salido, pero saldrá, ¿vale? Es la nueva, ¿vale? En beta, y espero que os guste el viaje de hoy. Hoy me he animado, digo, voy a hacer un vídeo de composición doble, ¿vale? Que sea doble, no simple como siempre, así que disfrutad del viaje que viene larguillo. Vale, pues esta unidad será la futura 449 para Trace Urretor, para Trainz A New Era, y para Open Rails todavía no sabemos nada, ¿vale? A ver. Vale, aún le faltan arreglos. Se irá haciéndose porque, claro, no se va a quedar así. Aún ahora mismo no se va a quedar así, sino tendrá más arreglos. Aunque está muy bien, o sea, el autor está haciendo de Brija. El amigo que os dije que está exportando ahora la 470 de Charchis para Trace Urretor, la traspasa para Trainz A New Era. Y la cosa está muy bien. Vamos a cambiar las agujas, por eso me salí del tren. Este es el modo antiguo, cuando habían locomotoras de vapor, que tenía que salir el maquinista o la estación de eso, el jefe de estación. Vale, este está bien. Este está bien. Este está bien. Vale. Y yo creo que es esta aguja de aquí que tenemos que girar y girarla. Vale, ahora sí que está bien. Vale, se está cargando, vale. No sé por qué sigue en rojo. Ya que está en verde, pero no sé por qué. A ver. No sé por qué está en rojo. Tenemos el pantágrafo, bueno, pantágrafos abiertos. Aún tiene esto mal, si bueno, lo podéis comprobar, fijaos, ¿veis? Aún está esto mal, se levantan los dos, pero bueno, es porque es el coche 2. Los dos son los coche 2, no son ni 4 ni eso, y por eso pasa estas cosas. Vale, el coche PMR no es coche PMR tampoco, o sea, es el coche 2, todo es coche intermedio. Solo que está un poco pintado, ¿vale? Pues si fuese un PMR, para terminar la colección y tener un poco el tren completo, ¿vale? Esto no significa que esté acabado, ¿vale? Aún le faltan muchas cosas, mucho trabajo, y no es que no penséis que está hecho de todo. Saldrá, puede ser que sí, que salga para el año que viene, para mitad, o incluso a principio del año, entre medio o finales, aún no se sabe, ¿vale? No hay que presionar ni nada, pero la cosa como tiene que ser. Yo por qué no la tengo y vosotros no, os preguntaréis, ¿no? A ver, yo tengo ese amigo y le ha ayudado bastante en sacar esta unidad y me ha dejado la beta. A ver, ahora entiendo por qué. A ver, esta para acá. Está bien esta. Ya entiendo, ahora entiendo por qué eso. Ahora entiendo. Vale, la 446 ya la haremos más adelante. Más adelante tengo pensado hacer la 446. Los repintados y eso. Más adelante. No sé si para el año que viene, a principios del año que viene o... Eso. ¿Por qué salen los coches así? No salen los coches como tienen que ser así chiquitillos. Bueno, ya os lo preguntaré a Antonio, se llama Antonio. Ya le preguntaré a ver por qué pasan estas cosas. Pero bueno, solo que lo arreglará en un beso. Vale, ya está en verde, ya probamos a avanzar con la 4.9. Veis que tiene fuelle y todo, ¿eh? Lo tiene completamente todo. Él piensa mucho en la unidad, o sea, tiene el plano, lo tiene todo. Incluso la velocidad creo que es real, ¿eh? Vamos a verla. Vale, dice que tenemos que ir a 30. ¿A 30? Bueno, nosotros vamos a 14 kilómetros por hora ahora mismo. Vamos a quitar esto. Para tener más espacio, pero se está grabando bien. Vale, se está grabando bien. Vale. Si el grabador va bien, todo va muy bien. Vale. No sé si escucharé bien el tren. A mí me gustaría que escuchaseis más el tren también. A ver, así dejaremos así, que se escuche bien. Yo me puedo escuchar, pero también quiero que se escuche el juego, ¿vale? El juego es importante para mí porque son sonidos hechos por él. Tiene incluso el rodaje de la rueda cuando va mucho juego en la rueda. Y bueno, el tren está... Bueno, el Trainz A New Era está... Normalmente lo tiene todo, pero aún le faltan dos coches por hacer en realidad. Faltan dos coches porque las tractoras son iguales, solo que tienen que cambiar el modo de rueda. Bueno, el buggy también tiene que pasar de nuevo. El buggy está un poco mal, pero bueno, poco a poco. Poco a poco, porque esta unidad es muy difícil de hacer. Al principio se ve muy difícil de hacer, pero madre mía, va a hacer morro. Si estuvo bastante tiempo y es muy complicado. Va a hacer el programa ese que ya os digo de que está muy programa en 3D es muy complicado. Y para hacer estas cosas milagrosamente es un buen trabajo. Yo falta un poco de pintura, también lo que veo ahí, me falta un poco más de pintura y ya está. Bueno, ya lo hice. Incluso el buggy está un poco así levantado. Él lo tiene arreglado, eso ya me lo dijo, lo tiene arreglado, lo tiene que pasar de nuevo. Y la apertura de puertas, revisor y todo eso os hará más adelante. Las aplicaciones y todo eso. No sé si tengo que frenar aquí, porque no sé si frenemos. Que bueno. A ver. ¿Se habrá abierto alguna puerta? Esta estación no puede pasar. A ver si podemos ampliar un poco esto. Enseñaros lo del Charchis, este, o sea, el enganche de los subos. Fijaos, ahí se ha visto. Madre mía, a ver, vale, aquí. Fijaos que real está, o sea, los cables por cada sitio. Vale, es el enganche que llevan ellos. Tope realista. Ya llegará a vuestros PCs, llegará hasta Ortega. Y ya dije de que cuando esté en Trace Urretor, que se ha entregado la beta, entonces yo también la pongo. Yo lo puedo enseñar también en Trace Urretor. Ahora la siguiente estación será Santana, o pararemos en esta siguiente, no, será la otra. Sí, porque es un media distancia, no me he dado cuenta, o sea, hemos parado ahí por el accidente. Primero accidente. Pido disculpas si ha habido un error y el servicio se volverá a estar igual. Vale, es un servicio de media distancia, así que de saltar estaciones, solo las grandes se pueden tener, porque claro, es doble. Ya veis de que es larguillo, bastante largo y muy bonito, supuestamente mi preferido. Ese simulator, bueno, es un pre-beta, ¿vale? Es una pre-alfa. No será 100% ese rato. Yo lo cambiaré. Vale, si notamos que viene la estación. Ahora aquí poco hay que estar alerta porque viene la 427 y nos va a estrellar otra vez. Y esta sí que no me da paso, o sea, esta vez ya no me da paso. Vale, te pueden ver y ambas. O sea, tengo que ir con precaución ya. Porque se ve que las agujas todavía no están tocadas, ¿vale? Habría que tocarlas. Ese es el sonido del puente. El Trainz A New Era tiene un sonido mucho mejor para el eso. Mira, mira, la profundidad que se ha hecho. La otra vez, estación de Lija me preguntó, ¿para qué quieres la 4x9 antes? ¿Para Trainz A New Era o para Trainz Urretor? Yo le dije, supuestamente ya para Trainz Urretor, porque ya saldría mucho más real. Vale. Y esta es la cabina, fotorrealista, porque todavía sigue, bueno, es una foto, ¿vale? Y he puesto texturas y eso, por ser una foto de estas ya da algo de hype, ¿no? O sea, de la que lleva, pero ya es súper realista. Solo le faltará pues cabina 3D, que será la próxima. Ahí sale Ruralías, PMR. ¿Os acordáis que nos teníamos contra él, no? Bueno, esto es una partida que no grabé, se quedó pillado y menos mal, o sea, si no tendríamos aquí. Vale, ambas, verde. Gracias, compañero. Vale, tenía la aguja mal puesta, la siguiente creo que también estará mal puesta. Madre mía, o sea, hay que mirar de coger y la aguja ahora. Ahora que estamos así, madre mía, esto. Ahora vamos a frenar la estación. Veremos la aguja. Vale, vamos a frenar de golpe, no pasa nada. enseñar el freno de golpe. Vale. Vale. Venga. Vamos a cambiar la aguja. Esta ruta es de Sprint rutas, ¿vale? Quien quiera pillarla se llama VillaPinos. O sea, busca VillaPinos, es una ruta 100% guapa. O sea, es una pasada porque esta ruta me he viciado. O sea, me he viciado en el Trainz 2010 y está hecho una pasada. Aquí vendo trenes sin parar, talgo, lo que sea, mercancías, ya de todo, ¿vale? En una partida que tengo en el 2010 y está muy bien porque salen de un portal y se van para otro portal, o incluso suben de un portal y bajan y caen en otro portal que está en el sur. Yo os recomiendo, si os gustan las rutas estas un poquillo largas, con estaciones y con esto de portales y cosas así que puedas, no sé, maniobrar y cosas así, esta es la ruta perfecta. Porque, claro, tiene estación terminal, ¿vale? La terminal está donde hemos salido, ¿vale? Es una ruta muy completa y me gustó mucho porque, claro, tiene cada catenaria diferente, cada poste diferente y en Trainz A New Era me ha gustado mucho más por los gráficos que lleva, pero lo único malo que tiene son esos que está así, que no tienen cable real aún. Me gustaría saber cambiarle el color que lleva por el negro, ¿vale? Me ha salido un hilo en estas rutas, pero no lo capto todavía. Ya hablaré con Tintín, que es moderador de estas rutas, y a ver qué me cuenta. Vale, vamos a salir. Notamos que nos vamos. De momento ese silbato no es 100% real, ¿vale? De momento es un papel de algo, ¿vale? Es un papel de algo y vamos a ver que no nos ha hecho caso. Y me queda por deciros, bueno, que es secreto todavía, pero de esta 4x9 nos han echado una mano. Vale, no voy a decir persona, pero nos van a echar la mano y bueno, esto va a ser diferente. Vamos allá. Aún por lo que veo, tengo catenarias que todavía no las veo. Por ejemplo, la catenaria maestra o esta del desvío, que todavía no la veo. Vale, eso tengo que mirar de solucionarlo un día que pueda, un domingo o un día que no pueda hacer vídeo por tal tema. Me meto en Trainz A New Era a solucionar las cosas. ¿Veis? Esta catenaria tampoco está. Vale, son problemas de... claro, es un simulador nuevo, ¿vale? Y como es Trainz, están llevando tiempo a exportando cosas y intentando que se vean. Bueno, eso se ocupa Extracción de Brija, que es el amigo que está haciendo la 449, pero el amigo está con la 470. O bueno, también hace otras cosas, no solo usa los trenes y eso. Para que sin matar, que aquí nos paramos. Que este bosque, esto sería en realidad un bosque grande con lleno de árboles, ¿vale? Y se me ve así porque esos árboles todavía no los tengo 100% captados para Trainz A New Era. Se ve así, pero nada, tranquilos que ya intentaré solucionarlo cuando tenga la oportunidad de solucionarlo. Cuando me vea capaz de hacerlo, lo hago. De momento no sé cómo hacerlo. Hacer verlas otra vez, así que vamos a verlas ahora. Intentamos cambiar el viaje, espero que sean fijas, a ver. Ah, son fijas. Vale. Esto es el mapa mundi de CTC. Venga, ahora está en verde, quitamos agujas. Vale, aquí a 30, a 30. Ahí pone 360, pero ahora me cambiará a 30. Vale, a 26, pronto por la ropa. No, así, así mejor. Vale, aquí así, todo este tramo, porque hay obras. Menos mal que la autorización de VillaPinos saldrá algún día. Y esa autorización, pues, ya no está hasta ahora. La quita. Vale, ya habrán terminado. Y es lo que me gusta, o sea, esta ruta siempre me ha gustado, siempre ha sido la primera en todo, en ver las cosas y todo eso. Ahora que vienen de eso. A ver. Vale, vamos a quitarnos de aquí. Lo vamos a poner aquí. Es un poquillo más real que la de Ibertrails, o sea, tiene un cambio bastante grande. Y si cuando esté a 100% hecha bien, que no se vea así, es de esta forma, demuestra que son coches, lleva coches. A ver, vale, vamos a aparcar en la vía apartada delante de pasar esto. Hay que quitar los pasajeros del tren, hay que hacerlos bajar. Ahí sale la vía otra. Ya queda poco para acabar el trayecto. Ahí está la estación, ahí. Ahí está la estación, así que... O sea, la tienda está a la izquierda, esto solo se la vía. Si te quieres morrer a un tren, que venga por aquí. Solo con que abra esta puerta ya es suficiente. Vale. Vale, vos tiene que reducir velocidades por el tema de la obra de antes, pero ya que entramos en la estación, mucho más despacio que... Aún conservo el Trainz 2010, pero no sé si se puede grabar, pero ahí tengo una ruta que está muy bien, o sea, tengo una sección donde tengo todos los trenes programados, salen de un portal y se van a otro, o incluso vuelven para atrás. Bueno, van a la mitad, pues vuelven para atrás, o sea, por la vía 2, y las mercancías se meten, solo suben y desaparecen en otro portal que hay arriba. Ya os digo, si tenéis Trainz A New Era o Trainz 2010, os recomiendo muy bien esta ruta, que es muy ambientada en el tema de todo, y para echar fotos y eso está muy bien. Está 100% recomendada si la queréis. Está en Sprint rutas, lo podéis descargar. El enlace no lo voy a dejar porque, claro, no sé si dejarlo en la descripción. Vale, vamos a aparcar el tren ahora. que no nos vamos a meter porque se pelean. Vale, vamos a hacer una cosa. A ver. Bueno, si eso lo dejamos en aquí, pero si dejan aquí la vía se va a bloquear. Vamos a hacer una cosa. Vamos a marcar el tren en una vía hasta la derecha apartadas. Vale. A ver, vamos a acercarnos. Vale, esto es rojo. No tiene freno, ¿no? Sí. Tiene freno de mano. Según dicen de que tiene freno de mano los trenes. Vale, ahí está. Pero alúmbrate el otro. A ver, ¿qué no lo da el mapa? Mapa. Vámonos. Este es humado, o sea, el Trainz A New Era no es lo mismo que el 2010. El 2010 era mejor para el mapa. Aquí recto no se puede aparcar una 449, si no saldría todo puro. Vale, hay que meter la torre aquí. Y cuando lleves un punto, hay que frenar, cambiar de cabina y venga, marchar. Bueno, que tengo que ir a 100. Por esta zona de aquí se puede ir a 100. Madre mía. Para meterse aquí a 100. Vale, de aquí poco vamos a frenar. Vale, ya frenamos. Vamos a ir frenando. Ya no llevo a la cabina trasera del todo. Ahí tenemos una albia. No sé si se verá. Pero tenemos ahí una albia a 130. Vamos a cambiar la de cabina. Vale, nosotros estamos en este coche, así que vamos a proceder a buscar aquí. A cambiar de cabina. Vamos demasiado rápido. No hay que ir tan rápido porque, claro, la cosa como debe ser. Nosotros somos un maquinista que va a cambiar de cabina. Y vamos a aparcar la 449 donde debe ser. Vale, aquí. Nos metemos por acá, la puerta del pasajero. Si tuviésemos que, o sea, si fuese un juego de trenes y ser nosotros una persona, ¿vale? Una persona que va subiendo rango. Y ese juego sería estupendo porque hay juegos que yo sé que de autobuses. Y va un tío y va a buscar por el autobús y van a subir el nivel y va llegando hasta un punto que tienes un autobús súper grande, largo, articulado. Pero este, bueno, a ver si alguna compañía nos hace el juego bien hecho. Vale, para aquí no sé cómo explicarlo porque claro, yo explico las cosas pero a veces se me ataca la lengua o lo que sea, pero ya me gustaría tener un juego como esos, así como eso, pero de trenes. Vale, esta no. A ver. Vale, espera un momento que esta está mal. Vale, ahora está bien. Ahora siguiente por aquí. Ahora vamos a aparcar hasta el final, Hasta el final, visto que se mueve. Vale, yo creo que ya está. Vale, yo creo que ya está. O sea, hasta la última vía, la final del todo. Porque así después no choca nadie. Tampoco vamos a poner la tapa. Enganche. Vale. Ya vamos pagando. vamos preparándonos. Vale, ya está bien. Pero bueno, una vez por cada foto por el 9, espero más habéis disfrutado del vídeo, del viaje y de todo. Vale, los sonidos que lleva aún no son reales, o sea, son reales, pero no sé si están al 100%, ¿vale? El 100% significa si habrá cambios a la versión final, pero el proyecto sigue en pie, aunque ahora mismo está parado. Ahora está parado por el tema de la exportación de 470 a Tare y nada. Espero que el creador después me diga, estoy haciendo el coche PMR. Ya os lo digo mañana, ¿vale? Mañana os diría si me dice algo. Pero de momento me ha dicho que, a ver, tiene los ánimos, porque ha visto que el proyecto está para Trainz Simulator, la 449 para Trainz Simulator, ya os enseño una foto. Y nada, está muy bien la cosa. Y la cabina pues será 3D, o sea, todo será movible, los botones y todo, según me han comentado, será movible incluso los botones, algunos, no todos, ojo, todos, no se sabe. Vale, pues una hora por cada, a ver, me gusta esto. Vale, bajamos el fotógrafo y se acaba. Vale, pues listo está, listo hecho. Y media distancia en la vía portada de VillaPinos. Ya me gustaría tenerla para la estación de Gerona, que aquí en Girona está repleta de media distancias. Pues bueno, vamos terminando esto. Le vamos a dar a grabar. A ver. Vale. Es un número que puse. Sí. Puse el portal entero para saber que está el portal lleno de trenes. Algún día tengo que hacer algún gameplay de esos de revueltos de trenes en el 2010. Algún día tengo que hacerlo. O sea, yo estando en la estación y cuando venga el tren grabar. Cuando salgáis al tren, dejad de grabar. Como si fuésemos nosotros, un aficionado que va a la estación, graba, deja de grabar. Graba, deja de grabar. No sé, decidme en los comentarios aquí debajo si queréis que haga ese vídeo. Y a lo mejor el miércoles que viene me lo planteo. Vale, pues ya salgo de Trainz A New Era. Una vez grabado todo esto, bueno, ya os he hecho el tutorial. Vale. Vamos a acercarnos y nos vemos en el siguiente vídeo, que será mañana. Tenemos un directo de, ya lo veremos. Y nada, o sea, espero que os haya gustado el viaje de hoy. Le dais un buen like y si nos vemos mañana en el directo. Suscribiros si sois primeros en ver este vídeo y nos vemos hasta mañana. Adiós.